Buenas noches, señora. Thank you.
quiero más excusas. Es que no deja ningún rastro, comisario. Lo sé, pero ya son tres las muchachas desaparecidas. No hemos encontrado ni un solo testigo. Basta de comentarios. Quiero acción. Mis superiores están furiosos. Y para colmo, miren esto. Hay que acabar con estas desapariciones como sea. ¡Qué horror! Otra muchacha que desaparece. Ya no se podrá vivir en esta ciudad. Las muchachas desaparecen siempre. A los 20 años es muy fácil caer en la tentación o en la aventura. Yo tengo mi teoría. Las tres desaparecieron a la misma hora. Y las tres eran muy jóvenes y muy bonitas. Así es que tiene que haber un solo culpable. O tres novios distintos, ¿no? Ustedes los actores son unos cínicos. Bueno, yo fui actor. Ahora solo soy el encargado de un gran teatro, eso es todo. Pero yo digo que tiene que haber un solo culpable. ¿Quiere dejarse de chismes y servirme más sopa? Ay, señor Abramov, sus modales dejan mucho que desear. Pero pago mi renta y detesto la charlatanería crónica de las mujeres. Buenas tardes. ¿Por qué llegas tan tarde? Es que tuvimos un caso de emergencia. Y que ya falleció, puesto que cayó en tus manos. No, afortunadamente vivirá. Qué raro. Todo el hospital está conmocionado con la noticia. Otra muchacha que desaparece en el aire. Me voy. Dios cometió un error al poner lengua a las mujeres. Bueno, yo también me voy. Quiero abrir temprano el museo. Viene una comisión de la capital a admirar mi colección de heroínas famosas del teatro. ¿Tiene alguna nueva figura? No, son las mismas. Una de estas tardes lo visitaré. Cuando usted guste. Con permiso. Me apena pensar que un actor tan famoso como él haya terminado en esto. Un accidente acabó con su carrera. Y ofrecí llevarlo con mi profesor, el doctor Barrios. Estoy seguro que si él lo opera, estaría bien. ¿Y qué respondió? Que no pretende nada de la vida. No es justo. Es tan encantador. Este es uno de los primeros grandes teatros construidos en América. Por sus tablas desfilaron las más famosas compañías europeas y las glorias nacionales del arte. Está considerado como una verdadera joya nacional. Síganme, por favor. Ahora vamos a ver una colección justamente famosa. Las más grandes heroínas del arte de todos los tiempos, con las mismas ropas con que interpretaron los papeles que las llevaron a la gloria. Por aquí, por favor. Aquella es Hedda Gabler, el gran personaje de Ibsen, mujer torturada y extraña. Tenía que matar o morir. Margarita, por ella el doctor Fausto vendió su alma al diablo. Y ahí está George Sand, la musa de Chopin y la mujer de su vida. ¿Y solamente personajes de mujeres hay aquí? Sí, señora, solamente. Yo he creado este museo y con mis propias manos he modelado todos sus personajes. Admiro a la mujer por sobre todas las cosas. Es usted muy galante. Y muy sincero. ¿Y estos lugares? ¿Por qué están vacíos? Porque esperan a sus personajes famosos. Allí irá Electra, cuyo amor culpable desató la tragedia. Allí, la triste y torturada dama de las camelias. Y aquí, aquí la dulce Julieta, la amada inmortal. De este modo quedará completa la colección. ¡Oh! ¡Ay, qué emocionante! Es usted muy amable. Síganme, por favor. Salió de aquí.
Entre esta casa y la esquina la hicieron desaparecer. ¿Se le ocurre algo, comisario? Sí. Preguntaremos casa por casa. Alguien debe haber visto algo, por lo menos oído. Vamos. ¿Recuerdas la primera vez que nos vimos? Como para olvidarme. Me jalaste de las trenzas y lloré. Sí, pero es que tú al sentarte aplastaste mi sombrero nuevo. Realmente nuestro encuentro no fue muy romántico. A los 7 años eras la muchacha más linda que yo había visto en mi vida. Tú no estabas mal. Pero conste que no te he vuelto a hacer llorar desde entonces. Lloré cuando te fuiste al colegio a la capital. Me sentía sola y no tenía con quién pelear. ¿Ves? Estamos unidos por muchos recuerdos. ¿Y porque nos gustamos? ¿Nada más por eso? ¿Te parece poco? Es que yo espero más. Mucho más de ti. No me gusta hacer planes. Nunca se cumplen. Yo tengo fe. Ni modo. A seguirle. Es inútil, comisario. En esta calle parece que viven puros ciegos y sordos. Nadie ha visto ni ha oído nada. Si tuvieras tantos años de policía como yo, habrías aprendido que nuestro oficio se compone de un poco de suerte y mucha paciencia. Paciencia. Vamos. Si me necesitan, estaré en el laboratorio. Sí, doctor. Y ojalá me necesites tú. Lo pensaré. ¿Sabes? Tengo mi noche libre. Qué bueno. ¿Podríamos salir? Pasé mala noche. Si tú me dejas, yo podría quitarte el sueño. Es peligroso. En La Paloma creo que hay una cantante nueva. Dicen que es muy buena. ¿Y bonita? No sé. ¿Por qué no me acompañas y lo averiguamos juntos? Aunque de indiscreta me puedan tachar, lo que de aquel joven oigo hablar, voy a referirles en un santiamén y que me perdonen.
Chapultepec para hacerla remar. La niña inocente se dejó llevar y a los dos remando les oí cantar. Cuac, 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 ay, la mar de patos, patos y patitos en la capital. Cuac, 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 cómo se hacen patos muchos ciudadanos en esta ciudad. Cuac, 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 ay, la mar de patos, patos y patitos en la capital. Cuac, 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 cómo se hacen patos muchos ciudadanos en esta ciudad. ¿Qué haces por aquí? Trabajo como velador y en lo que se puede. Me alegro mucho. Lo vi entrar y vengo a pedirle un favorcito. Sí, dime. Que si me puede usted adelantar algo para mi medicina. Tom, pero recuerda que el vino no es buena medicina. A mí me curan las penas. Gracias. Buenas noches, señorita Marta. Buenas noches. Pasa. ¿Bailamos? Con permiso, doña Lina. Sí. Nos vemos, papi. ¿No te olvidas de algo? Correcto, papi. ¿Qué tal, Encho? ¿Cómo te fue? No hay queja. En mi consultorio voy a necesitar dos cosas. Una enfermera bonita y una buena esposa. ¿Sí? Es lo que necesitan todos los médicos importantes. Qué bueno. Y para poder ahorrar, he pensado que las dos podrían ser la misma persona. Es mucha economía. Tú eres la indicada. ¿Qué dices? Vamos, van a creer que formamos parte del espectáculo. Marta. Se acuestan temprano, ¿eh? ¿Y tú qué? ¿Yo? Creo que también. Aquí ya no hay esperanzas. ¿Y yo? Apúntamela. No me va a ser posible acompañarlas hasta la casa. Tengo un caso urgente. No te preocupes, Raúl. Vete a tu trabajo. Con permiso. Me voy a dormir. ¿Quieres que te acompañe? Todavía no. Ganas muy poco. Buena mercancía, ¿eh?
esta vez son 200 pesos más. Sí. ¿200 pesos más? Ustedes saben que no puedo pagar esa cantidad. La policía vigila mucho. Nos jugamos el pellejo para conseguirle estos cadáveres. Estoy haciendo un trabajo muy importante. La violación que hago de estos cadáveres podrá significar el día de mañana que mucha gente viva más y no sufra tanto. Muy romántico, doctor. Pero nosotros queremos vivir ahora. Y para eso necesitamos el dinero. Sí. Ahí está. ¿Cuándo qué más? Ya les avisaré. Y ahora déjenme solo, ¿quieren? Es un placer servir a tan buen cliente. Con permiso. ¿Me das lumbre, guapo? Capa y tomé la del doctor. Con permiso. Gracias a Dios que llegó, doctor. ¿Qué tal hecho? Lo fui a buscar al hospital, pero me dijeron que no estaba. Sí, es que tuve que hacer una visita urgente. ¿Pero qué diablos te pasa? Sonia. ¿Quién es Sonia? Una amiga, la mejor que tengo. ¿Y está enferma? Se la robó un hombre. Bueno, pero
¿Me quieres explicar, por favor? Ella iba para su casa. Yo la seguí para cuidarla. Cuando apareció un hombre y se la robó. Yo lo seguí, pero desaparecieron. ¿Tú lo viste? Sí. Bueno, pero a nadie le has hablado de esto, ¿verdad? No. Bien, Lencho. Espérame aquí. Murió por envenenamiento. Estoy seguro que la punta de este dardo contiene curare. ¿Curare, Es un veneno activísimo que se extrae de la raíz del maracure. Sí, lo sé. En la América del Sur hay esa planta. Creo que su especialidad es embalsamar cadáveres. Y para eso se usan varios venenos. Si lo que usted insinúa es que yo conozco el curare, sí, lo conozco. Es más, tengo un frasco de él en mi habitación. Que se lleven el cuerpo. Señora, yo canto en el club y alguien me dijo que su casa era mejor que el hotel y más barata. Este es el cuarto, bonito y alegre. El hotel es muy triste. Venga conmigo, le presentaré a los otros huéspedes. Tengo el gusto de presentarles a la señorita Norma Lamar. Mucho gusto. Siéntese, señorita. Gracias. No hablaremos de precio hasta que no haya usted probado mi comida. Muchas gracias, señora. ¿Por qué no habrá venido a Luis? Habló de algo urgente. Con permiso. El lugar tiene algo de imponente y extraño. Sí, tiene el misterio del teatro. Un poco de su magia y todos los recuerdos hechos imagen. Vine a hablar con usted. Estoy preocupada desde lo que pasó con Lencho. No se preocupe. Ya lo va a aclarar la policía. ¿Por qué no fue a comer a la casa? Por mi trabajo. Estoy preparando las tres figuras que me faltan. Electra, Margarita Gautier y Julieta. ¿Puedo quedarme con usted? Sí, claro, desde luego. Pase. Este es mi mundo. Es un hermoso trabajo. ¿Cómo se le ocurrió hacer esto? Yo fui actor. Lo sé. El más famoso de todos. Creo que cada vez me enamoraba de las heroínas de las obras que interpretaba. Y cuando ya no pude trabajar más, pensé en rodearme de las figuras que amé, aunque les faltara el alma. Así fue como nació mi museo. Es admirable. Sí, es un escape. El melancólico escape de un lisiado. ¡No! Usted es el hombre más... No lo diga, por favor. Es usted bondadosa, pero demasiado joven. Tal vez usted no lo perciba, pero soy una mujer hecha.
día que usted ame, nadie podrá parecerse más a Julieta, la amada ideal. Yo estoy enamorada. Me alegro. Por Raúl. Es un gran muchacho. No estoy enamorada de Raúl. ¿No? Entonces, ¿se puede saber quién es el afortunado? ¿Necesito decirlo? No, es absurdo. Es la verdad. ¿Pero por qué no se da cuenta de las cosas? Yo soy un lisiado, un fracasado. Soy la imagen contraria al hombre brillante a que usted tiene derecho. En el dancing bailando esta tarde, una liga de pronto cayó. Y al correr presurosa a cogerla, cuatro más se lanzaron en pos. Y en estira y afloja tardamos por lo menos un siglo, señor. Me cedieron galantes la liga, qué rubor y qué pena, señor. No era mía la liga caída, qué horror. Resultó la liga de mi bailador. Qué bochorno, qué bochorno, qué bochorno he pasado, señor. Ay, qué pena, ay, qué pena. ¡Qué bochorno, qué pena, qué horror! ¡Qué bochorno, qué bochorno, qué bochorno he pasado, señor! ¡Ay, qué pena, ay, qué pena! ¡Qué bochorno, qué pena, qué horror! Una verdadera psicosis colectiva se ha apoderado de nuestra ciudad. Las desapariciones prosiguen y la policía confiesa su impotencia. Se recomienda especialmente que ninguna mujer joven salga sin compañía después de que oscurezca. A esos extremos hemos llegado por la ineficacia de nuestra institución policiaca. No se asuste, señorita. Soy el comisario. Buenas noches, señor. Le ruego que permita a uno de mis hombres acompañarla hasta su casa. Han sucedido algunos hechos y... Lo sé. Y agradezco su interés. A sus órdenes, señorita. Buenas noches, comisario. Buenas noches. Lo siento, Raúl. No me pareció justo ocultártelo. Te lo agradezco. Pero creo que estás equivocada. No. Lo que pasa es que estás un poco enferma de romanticismo. Su cojera hace que te sientas sentimental. No hables así. Sí, pero yo sé que muy pronto abrirás los ojos y volverás a mí. Yo sabré esperar todo el tiempo que sea necesario. No lo hagas más difícil, Raúl. Por favor. Pero Marta, ¿no comprendes que tú y yo nos conocemos desde niños? Que desde entonces jugar a los novios fue nuestra mejor diversión. Y que ese juego fue convirtiéndose para mí en mi destino y mi esperanza. Me hice médico por ti. Tú me alentaste. Y ahora trabajo tenazmente para lograr ser alguien en la vida. Alguien de quien más tarde pueda sentirte orgullosa. Y de pronto pretendes que todos los sueños de una vida se esfumen así como si fueran un poco de humo. Lo siento. Estoy confusa. Pero no puedo engañarte. Eres mía, Marta. Siempre lo has sido.
Y no permitiré que me quiten la única razón de vivir. Perdóname. No tengo nada que perdonarte. Sé que pronto volverás a la realidad. A una realidad en la que solo puedo estar yo. Y recuerda una cosa. Lucharé por ti hasta el final. Buenas noches, doctorcito. ¿Se siente mal? ¿Y qué hacen aquí? Nosotros somos ciudadanos honrados, señor oficial. Eso lo probaremos en la comisaría. ¡Ay! ¡Vámonos! Espérate. Tenemos que cerciorarnos de que esté muerto. Nos vio con su linterna. Este ya no podrá denunciarnos. ¡Vámonos ya! Espérate. Hay que asegurarnos y hacer las cosas bien hechas. Jálatelo para acá. Este no lo encuentra nunca. Se movió. No sea cobarde y échele tierra. Cálmate. Aquí fue el primer secuestro. Vamos a marcarlos todos. Es evidente, comisario, que el secuestrador actúa solamente en este sector de la ciudad. Debe tener muy buen escape.
No se explica cómo un hombre puede andar cargando un cuerpo sin que nadie lo vea. A no ser que pueda desaparecer rápidamente. Exacto, pero puede ser en cualquiera de estas docenas de casas. No lo creo, comisario. Todas esas casas de esta zona han sido inspeccionadas y viven solamente familias honorables. Entonces, ¿por dónde escapa? Este es el único lugar posible. ¿El panteón? Sí. Sí. Si reducimos la vigilancia de las calles y cuidamos más el panteón, tendremos buenos resultados, comisario. Me parece bien. Yo mismo me haría de la vigilancia siempre y cuando usted me lo permita. De acuerdo. Y cuídese. Claro, comisario. Tengo 4 hijos. Parece probar que el panteón es la clave. Insisto en mi plan, comisario. No puedo perder más hombres. Tendré mucho cuidado, se lo prometo. De acuerdo. Pero los que hayan matado a ese hombre lo pagarán, sea como sea. Quise venir para convencerla de que lo nuestro es imposible. Nada es imposible cuando se desea de verdad. Es que un hombre debe tener algo que ofrecerle a una mujer. Yo no tengo nada. ¿No se le ha ocurrido pensar que una mujer no puede desear otra cosa más que estar siempre junto al hombre que ha elegido? ¿Siempre? En la vida de los humanos la palabra siempre no tiene ningún sentido. No lo sé, Luis. Soy una muchacha sencilla que no entiende de complicadas filosofías. Pero sé lo que quiero. Y lo quiero a usted. ¿Puede llevarme a casa? No vaya a ser que al secuestrador se le ocurra actuar de día y no quiero que me vea sola.
curare otra vez. El mismo procedimiento, el mismo asesino. Le haré la autopsia y entonces podré decirle aproximadamente a qué hora murió. Gracias, doctor. Era un buen hombre. Sí, el mejor. ¿Quién se lo dirá a la esposa? Yo. Y le diré algo más. Que cazaré a esa bestia asesina que mata brutalmente, aunque me cueste la vida. No sé por qué te ríes. Perdóname, mamacita, pero me hace tanta gracia que me trates como una chiquilla. Y tú te crees una mujer hecha y derecha. Lo soy, es por eso que tengo secretos. ¿Secretos? Para una madre, las hijas son como un libro abierto. Sé que estás enamorada. ¿Lo sabes? ¿Crees que no me he fijado en las miradas que le das a Raúl y cómo él te come con los ojos? ¿O te crees que soy tonta? No eres tonta. Eres la madre más linda del mundo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas. Tiene cara de haber trabajado mucho. Sí. Estoy perfeccionando una nueva técnica para embalsamar. Ay, ¿pero qué no podría hablar de otra cosa? Entonces no pregunten. Dile a Raúl que la cena está lista. Un momento. Decirte que te quedes. ¿Cómo van tus experimentos? Progresan. Creo que muy pronto podré enseñarte los resultados. Me encantará saberlo. Tengo fe en tu talento. Marta. Por favor. Señora Ramón. Hablan a usted por teléfono. Gracias. ¿Y ahora qué es lo que esconde usted allí? ¿Usted no tiene respeto por la vida privada? Bueno, era por curiosidad. Los curiosos siempre acaban mal. Apártese de lo que no le importa. Qué genio tiene usted. Qué bárbaro. Hola. Creí que estabas en el hospital. Terminé temprano. Pensé que debía cultivarme. Por eso vine a tu museo. ¿Quién es? Electra. Uno de los grandes personajes de la tragedia griega. No se ve muy importante sin cabeza. Es que la estoy modelando todavía. Es bastante difícil. Tiene que tener grandeza, hermosura y violencia a la vez. ¿Puedo ver la escultura? ¿Te interesa? Todo lo tuyo me interesa. Mi plan es estar contigo todo el resto de mi vida. También es mi plan. Juntos. Siempre. No están definidas las facciones. No, pero las tendrá. Y será la mismísima Electra. Claro que le hace falta mucho trabajo, inspiración. Pero sé lo que quiero. Tienes talento.
No. Mira lo que soy. ¿Y dónde estoy? Estás donde yo lo deseo. Junto a mí. Salida? No, señor comisario. Tengo 50 años de cuidar este panteón y nunca he sabido que haya otra salida. Asustarte. ¿Me estabas esperando? Bueno, no precisamente. Es que te vi y supuse que ibas para la casa. ¿No te molesta que te acompañe? Claro que no. No somos enemigos, Raúl. Por supuesto. Marta, ¿estás segura de lo que estás haciendo? No quiero hablar de eso. Aunque no lo creas, la sola idea de lastimarte me entristece. Está bien. Te prometo, pues, no volver a mencionarlo. Solo quiero que sepas una cosa. No te considero perdida. Te quiero y haré lo que sea. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Dios mío? ¡Ay! Gracias a Dios que llegaste, hija. ¿Qué pasa, mamá? Creo que sé quién mató a Lencho. ¿Qué estás diciendo? Creo que sé quién es el asesino. Cálmate, mamá. Tu corazón no te permite esas excitaciones. Lo sé, hija. Lo sé. ¿Avisaste a la policía? No esperaba que tú llegaras. No te agites y cuéntamelo todo. Me sentí un poco mal. Fui al cuarto de Raúl y entonces vi... ¡Ay! Bueno.
¿Sangre? Le vimos. ¿Es este el teléfono? Yo quise usarlo, pero estaba descompuesto. No, señorita, lo cortaron. ¿Se siente bien? Solo fue un susto, el más horrible de mi vida. La que importa es ella. Fue un síncope, pero pronto estará bien. La vamos a llevar al hospital. ¿Puedo ir con ella? Sí, por supuesto. Un momento, señorita. Dígame, ¿pudo ver la cara del hombre que la atacó? No era un hombre. Perdóneme, pero no la entiendo. Sé que es imposible, pero debajo de su sombrero había un rostro momificado. Creerá que estoy loca, pero es la verdad, lo juro. Vamos, señorita. En esta casa no hay nadie, comisario. Quédese aquí. Cuando lleguen los demás huéspedes, me los lleva a la comisaría. Ahí está. Sí, señor. Quisiera creer todo lo que usted dice, pero en la vida real las momias ni roban mujeres ni matan. Ya le dije todo lo que sé. ¿No notó algo que sugiriera que se trataba de algún disfraz? Era un horrible rostro, con los dientes blanqueando en la oscuridad. Ha pasado el peligro. ¿Puedo hablar con ella, doctor? Tiene una información muy importante. Le hemos dado un sedante, no podrá hablar hasta mañana. Ojalá no sea demasiado tarde y le dé tiempo al asesino para huir. La mandaré a su casa con uno de mis hombres. Gracias. Llévenla. Sí, señor. Doctor, ¿usted cree que una momia puede robar mujeres? No estoy para chistes. ¿A su casa, señorita? No, al teatro principal, por favor. Al teatro principal. Tenerte cerca. Por estar trabajando no me di cuenta de la hora que era. ¿Terminaste tu letra? Sí, ya. Pero dime, ¿qué te pasa? ¿Por qué tiemblas? Mamá descubrió quién era el asesino de los dardos. ¿Se lo avisó a la policía? No pudo. Intentaron matarle y le dio un síncope. Entonces, yo traté de buscar ayuda, salí a la calle y... Calma. Estás conmigo y nada malo podrá pasarte. Una taza de café te va a caer muy bien. Ven. Quiero que me explique qué hacía con ese esqueleto. Usted no tiene ningún derecho a interrogarme. Eso lo discutiremos después. Este caso está lleno de sospechosos y quiero la verdad. Hable. Adelante, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Bueno. ¿Qué? ¿Tiene algo en el brazo? Sí, inspector. Una luxación. Me la hice al cargar un bulto pesado. Pero no es nada grave. ¿Está seguro que es una luxación? Sí. ¿No será una herida de bala?
Acabo de explicarle que es una luxación. Me la hice al cargar un bulto pesado. Tal vez. ¿Sabía usted que mis hombres hirieron al asesino de un balazo cuando escapó? ¿Insinúa usted acaso que yo...? No, en mi oficio no se insinúa nada. Se prueba o se calla. Bien, inspector. ¿Quiere decirme para qué me ha hecho venir hasta aquí? Para hablar. Usted está realizando algunos experimentos, ¿no? Sí, a los cuales les dedico todo mi tiempo libre. Las autoridades le dieron un pequeño laboratorio para su trabajo. Así es. ¿Y usted no permite que nadie entre ahí? No. Son trabajos importantes y el secreto es necesario. ¿Acaso experimenta usted con cuerpos humanos? Adelante. ¿Conocen a estos hombres? No. ¿Y ustedes conocen a estos señores? No. En mi vida lo he visto. Llévenselos. Doctor, sería mejor que me dijera la verdad. Comisario, sería mejor que usted probara lo que afirma. ¿Necesitas bastón? Siento mucho que lo hayas descubierto. Yo tenía otros planes. ¡Yo! Que soy más inteligente que todos los otros. Nadie podrá nada contra mí. ¡Nadie! No, no puedes ser tú. ¿Por qué tendrías que hacerlo? Ven. Míralas. Míralas. Yo las he creado a todas. Parecen muñecas de madera, ¿verdad? Pero no. Dentro de cada uno de estos personajes hay un ser humano. Una hermosa mujer que vivió realmente. ¡No, cállate! Ven, ¡no quiero escucharte! ¡Míralas! ¡Son mías! ¡Todas! ¡Todas absolutamente son mías! Cuando estoy a solas, dialogo con ellas. Y hago las escenas más inmortales. Y ellas me admiran. Porque soy el artista más grande del mundo. Estás loco. ¡Loco! No digas eso, Julieta. Amada Julieta, no me hables así. Yo te amo, pero no permitiré que la muerte destruya tu belleza. Vas a ser eterna. Y ocuparás tu sitio gloriosamente. Estás enfermo, Luis. Yo te cuidaré y... Ahí. Allí, sobre ese pedestal, vas a ser la Julieta más maravillosa de todos los tiempos. Y yo te amaré. Te amaré dulcemente. Tiernamente. Salvajemente. Pero es que debes oírme, Luis. Soy Marta, la mujer que elegiste. Vendrás conmigo, yo te ayudaré. No, nadie quiere ayudarme. Todos se burlan de mí. Piensan que soy un actor acabado. ¡Ay! ¿Estás herido? Sí, quisieron detenerme a balazos, pero nada podrán contra mí. Vamos, Luis, iremos a la policía. No, ¡basta! ¡Basta! Le digo la verdad, comisario. Yo vendo esqueletos a los estudiantes y a profesionales. Es una manera de ganarse la vida como cualquier otra. Bien, profesor. Puede irse ahora.
Pero mañana volveremos a hablar. Lo mandaré a su casa en un carruaje policíaco. Gracias, muchas gracias. Usted también puede irse, doctor. Pero no trate de salir de la ciudad. Pierda cuidado. Todo será dulce como un sueño que no tiene fin. Creí que me querías, Luis. ¿Por qué quieres matarme? Es la vida la que te ofrezco. La vida eterna. Esto te hará dormir. Luego, poco a poco, tu cuerpo mortal se convertirá en mármol. No, por Dios, no lo hagas. Marta.